para meter en la cama, ya no a tres, sino a 9 hijos que criaste desde aquella abominable noche y hasta hoy como tuyos. Tras el asesinato de las mariposas por esbirros de la tiranía trujillista, Dedé, como era conocida Bélgica Mirabal Reyes, se empeñó a recordar el motivo por el que fueron acribilladas sus hermanas, sin odio ni rencores, pero sin olvidar los daños que al país causó la dictadura. Tú fuiste, mamá, tú fuiste aquella vez la más valiente, la más desesperada, la única loca en un país enfermo de exceso de cordura o muerto de miedo. Tú fuiste, mamá, con ese asesinos, ustedes las mataron. Tú fuiste la que cortó la trenza que mantenía una nación completa atada a su propia cobardía. Incluso en los últimos días de su vida se mantuvo ocupada, enseñando a las generaciones por qué hay que servir a la patria. Que siempre estuvo de frente con nosotros, pues yo fui criado junto con ellos aquí en el lugar y siempre me trató a uno con una sonrisa y siempre, nunca que uno fue allá, nunca le dio la espalda. Entristecido por la muerte física de doña Dedé, porque cierra el ciclo, es la cuarta mariposa que alza vuelo. Alza vuelo en esta ocasión por la bendición de Dios, luego de haber cumplido una tarea que, aunque uno quisiera que hubiese sido más extensa, pero siempre esa tarea nosotros no la vamos a entender. Ella la cumplió sembrando el amor, la alegría y borrando el odio del corazón de los hijos que ella tuvo que de cuajo acogerlo como propio. Y ha habido un tumulto espiritual en el sentido de que gente de todas las clases sociales de Salcedo y de todo el Cibao se ha reunido aquí para testimoniar su respeto a esta mujer, que fue un ejemplo en muchos sentidos. Piense lo que era que ella tuvo que enterrar a sus tres hermanos, heredar sus hijos, criarlos a todos y mantener en alto la memoria de ella, trabajando. Dedé fue sepultada en el lugar donde alguna vez reposaron sus hermanas, pero al lado donde actualmente reposan sus padres. 53 años después, la última de las mariposas ahora se reúne con sus hermanas. Patria Minerva y María Teresa, que fueron asesinadas por luchar contra la tiranía trujillista en 1960, descansan en Salcedo, en el Museo Levantado, para recordar su integridad y entereza. Julio Carballo, NCDN.